Lo rodearemos por arriba. Vale, sin armar jaleo. ¿No es nuestro deber ayudar a chicos como él? Y mientras, desatiendo a la otra docena de niños a mi cargo. ¿Y qué espera que haga yo? Ya sabe lo que pienso. Aún no pienso darme por vencido con él. No puede seguir evitándolo. Veamos. Hablaré con él por la mañana. ¿Vale? Buenas noches, padre. Buenas noches, hermana. ¡Maldición! Anda, es mi expediente. Tengo que llegar a esa ventana. Venga, andando, hermana. ¿Hermana Catherine? Oh, rayos. Oh. Hermana Catherine, he vuelto a olvidar mis llaves. ¿Podría abrirme la puerta? Ya voy, padre. Así estamos. Sam. Tienes que ir con más cuidado. Vale. Me alegro de verte, hermanito. ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Otra vez? No es nada. Me prometiste no meterte en líos. Pero dijo cosas feas de nosotros. ¿Y? Que papá nos abandonó porque no valemos nada y que mamá está en el infierno por... Nathan, venga. Dicen eso porque saben que te afectan, ¿vale? Tienes que aprender a reírte. Tú no lo harías. Haz lo que yo diga, no lo que yo haga.
Toma. Te vas a resfriar. ¿Y se puede saber qué haces aquí? Si las monjas te pillan, llamarán a la poli. Tengo algo para ti. ¿No podía esperar hasta Navidad? ¿El qué? Está fuera. ¿Y lo de no meterse en líos? Haremos una excepción. Ajá. Buen salto. Venga, vamos, dame la mano. Caray, qué poco pesas. ¿Las monjas no te dan de comer? Esto está algo vacío. ¿Dónde están todos? En un retiro espiritual. Ah, sí. Los recuerdo. ¿Qué tal el padre Duffy? Es el único que vale la pena. Deberías ir a saludarle. No. Me sentiría culpable. Por aquí. Muy bien, ya llegamos. ¡Tirada! Mierda. ¿No lo apuntalaste? Claro que sí. Pero al menos eso creía. En fin, da igual. Iremos por arriba. ¿Por arriba? Tú sígueme. Fíjate en esto. Y ahora seguiremos por arriba. ¿Has hecho esto antes? Pues un par de veces. Vamos, te toca. ¿Y qué has estado haciendo? Sobre todo, trabajar. ¿Aún sigues con esa chica? ¿Quién? ¿Crystal? Pues, de vez en cuando. Ahora mismo, no. Venga, sin valor, ¡no hay gloria! Hazlo sin pensar. ¡Tú puedes! ¡Vamos, Nathan! ¡Te tengo! ¿Ves? No pasa nada. Ya. No, nada. Conmigo. Mola, ¿eh? Sí, muchísimo. Por aquí. Detrás de ti. Se acerca un buen salto. Bien. Vale. Ahora por el centro. Está chupado. Está chupado. Uy, ¿es que es pecado? Creo que es pecado. Si pudieras verte. ¿Listo, Tarzán? Sí. Muy bien, adelante. Campanario. No puedo saltar tanto. Vale, ve por la esquina.
Menuda vista, ¿eh? Sí. No está mal. ¿Habías estado aquí antes? ¿En este tejado? No. Pero sabes a dónde vas, ¿no? Más o menos. Espera aquí. Y fíjate bien. ¡Ostras! ¡Te toca! Venga. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo, Nate. Vamos, adelante. No te lo pienses. ¡Mierda! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo he conseguido! Sí. Ya lo he visto. Ven, sígueme. ¿Sabes qué? Puedes probar esta. ¿En serio? Sí, en serio. Ya te seguiré. ¡Bravo, Nathan! Vale. Vamos allá. ¡Wow! Vale. Anda de abajo. Y ya estamos. Fuera. Muy bien. Mira esto. ¿Eh? Vaya, ¿es una 2.5? ¿Una 2.5? ¿De qué hablas? Esta es la 500 centímetros cúbicos doble. Ni hablar. Sí. ¿La has robado? Es un golpe bajo. Pero oye, quiero que sepas que soy un hombre nuevo. La he pagado con el sudor de mi frente. Venga, ven, siéntate. ¿Qué? Tú solo haces estas cosas para compensarme por algo. Eres demasiado listo para tu propio bien. Vale. Tengo un trabajo. La paga es buena. Muy buena, pero tengo que irme una temporada. ¿Cuánto es una temporada? Pues esto, un año. Como mucho. Volveré antes de que te des cuenta, ¿vale? Me dejas tirado. Venga, no te montes películas. ¿No tenías bastante con dejarme en ese sitio? ¿Cómo puedes hacerme esto? Todo esto lo hago por ti. El dinero será para los dos. Y en un par de años... ¿Un par de años? Llévame contigo. Si apenas puedo mantenerme yo. Trabajaré. Sé que crees que el orfanato es lo peor. No lo sabes bien. Pero ahora mismo es lo mejor para ti. ¿Vale? Es la verdad. Confía en mí. No es justo. Oye, nada en nuestras vidas lo ha sido, pero salimos adelante. ¿A que sí? Claro. Bueno, no creas que la moto es la única sorpresa. Y supongo que tendré que estropear la siguiente. ¿Qué? Encontré las cosas de mamá. Todo lo que papá vendió, encontré al comprador. Si lo dices solo para hacer que me sienta mejor... No, te lo juro. ¿Dónde? Al otro lado del pueblo. ¿Qué tal si las recuperamos? ¿Quieres robarlas? Oye, no es robar si son nuestras. Seguro que la poli no estará de acuerdo. Entonces que no nos pillen. ¿Vas a poder? Claro que sí. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Vas a tener que esforzarte, amigo. Acabemos con este. Vamos.
este pega, ninguno sabe pelear, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! A ver cómo te sales de esta. ¡Vuelve ahí! ¿Qué tal esto? ¡Suéltame, capullo! ¡Gárrenmelo! ¡Va de vuelta! ¡Lucha como un hombre! ¡Eso es! ¡Tú te lo has buscado! ¡Acaba con él! ¡Toma esto, pendejo! ¡Muy buena! ¡Sí, Gustavo! ¡Madre mío! ¡Sí, Gustavo! Esto es por meterte con nosotros. ¡Derrota a ese grande amigo! Ahora sí, ¡tópele la cara! Te vas a arrepentir. ¡A él! ¡Mierda! ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Suéltame! ¡Ya basta! Vale, me toca. ¡Ya baja, idiotas! ¡Suéltame! No estábamos peleando. ¿Verdad, coleguilla? ¡Te voy a matar, gringo, come mierda! ¡Eh, llámame! ¡Cuando seas mayorcito! ¡Te voy a sacar las tiras por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! ¡Abre! Venga. ¿Cuánto tendré que estar aquí? ¿Eh? ¿Y dónde está el váter? Lo tienes enfrente. Diviértete. Lo veo. ¡Gracias! Teniendo un sueño increíble. ¡Ey, ey, ey! Bueno, vale, calma. ¡Ah! Venga. Tranqui, cálmate. Por favor, no me dejes aquí adentro de nuevo. Disculpa, pendejo. ¿Podría darme una buena ducha? ¡Cállate! ¿Y esto es sobre la reserva que encontraron en la celda de Molina? Sí. Buenos días, chicos. Oh, es por la tarde. Aquí es difícil saberlo. ¡Oye, idiota! ¡Por las escaleras! Esos dos tienen todo. ¡Viene saliendo un prisionero! ¡Abre la reja! ¡Una semana! Encantado de verte. ¡Cuánta luz! ¡Qué humedad! Bienvenido a Panamá. ¡Ey, gringo! ¡Vi lo que hiciste a Gustavo! Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré cuando regreses. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos atrás de él. ¡Muévanse! ¡Quítense, cabrones! ¡Ey, ey! Tranquilízate. Parece que tienes fans. Sí, mi amado público. ¡Abre la reja! ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. ¿Sabes que hablo un poco tu idioma? Espera, ¿qué has dicho? Pronto lo descubrirás. Te lo advertí, pero no escuchaste. ¿Qué estás mirando? Nada, amigo, nada. ¡Atrás! De este me encargo yo. Bien. ¿A dónde vamos? Ya lo verás. Por favor, para.
Tú adelante. Sí, esto no es nada sospechoso. Oye, esto no se parece nada a la oficina del alcaide. A la izquierda. Estoy en ello. Por aquí. ¿Por aquí? Llegamos. Vale. ¿Qué? ¿Me las quitas o qué? ¿Y mi parte? ¿Qué? De lo que esperes encontrar allá arriba. Quiero una parte. Venga, Vargas. El trato solo era meternos y sacarnos, ya está. ¿Y ya? Estoy jugándome el cuello por ustedes, gringos. Sí, Rafe te paga un montón de pasta por las molestias. Sí. Pero con eso no alcanza. Te dijeron que no abrieras eso. Y también que no aceptaras sobornos, que no trajera a nadie aquí, y menos que golpear a los internos. Pero aquí estamos. Muy bien, ten cuidado con eso, tiene 300 años. Fui miembro de la tripulación de Henry Avery. ¿Sabes quién es? Un pirata. El pirata que robó el botín más grande de la historia. Y se salió con la suya. Lo he buscado. ¿Qué? Más de 400 millones de dólares en oro y joyas. Y todo en un solo barco. El Gunsway. Sí. Sí, con... Conozco la historia. Al grano, ¿quieres? Ajá, ocupo la celda más alta de la cárcel de los españoles. Ah, aquí. Espero que algún día te abras camino en este infernal lugar. Compartas mi cruz y descubras las riquezas del paraíso. ¿Qué? ¿Qué más quieres? Las riquezas del paraíso. Oh, por Dios. Es una metáfora. No. Tus amigos y tú no pagaron por entrar en este lugar infernal tan solo por una metáfora. Yo quiero lo mío. Vale, haremos esto. Tú me dejas ir allí y comprobar la celda. Si queda algo después de 300 años, Rafe y tú os lo quedáis. Venga. La carta. Por favor. ¿Cómo piensas subir ahí? Escalando. A menos que quieras hacerlo tú, ya que quieres una parte. No te rompas el cuello. Ya. Esa es la idea. ¿Me has traído lo que te he pedido? Sí, lo escondí justo ahí, bajo el banco de trabajo, junto a las cajas. Genial, gracias. Allá vamos, pan comido. Aquí. Me asombra que siga intacta esta carta. Premio. Manos a la obra. Muy bien, esto me servirá.
está la celda de Burns. ¿Cómo voy a subir? ¡Vamos allá! Burns, cabrón desgraciado. Casi toda la tripulación de Avery huyó a Escocia, pero tú te quedaste en Panamá. Puedo deslizar por ahí. Engancharme a ese poste. Seguro. Ya verás cuando se lo cuente a Sam. Adelante y arriba. Tengo que encontrar la celda más alta. Al menos Burns tuvo unas buenas vistas antes de morir. Por
Cuesta creer que tuvieran aquí hacinados a docenas de piratas esperando la horca. Vale. ¿Y ahora? Es increíble que este sitio siga en pie. Los españoles sí que sabían construir prisiones. ¿Cuántos piratas morirían aquí? Y yo quejándome de las prisiones modernas. Venga ya, tengo que soltarlo. Esto mola bastante. ¡Qué faena! Sam se lo está perdiendo. Vamos allá. La celda de Burns. ¿Celda? Parece más una suite. Vale. ¿Por dónde empezamos? El sol y la luna. Símbolos alquímicos para el oro y la plata. Un momento. Había algo así en la carta. Bueno, es parte del símbolo. Ah, ahí está la otra mitad. Entonces... Esto está mejor. Vale, un signo del zodíaco. Sagitario y el signo de Escorpio. Estos garabatos y rayas tienen que significar algo. Y dos en números romanos. Vaya, mira esto. Digna factis recipimus. Supongo que será esto. Vale. Toca volver.
venga. ¡Epa! Ojo con ese primer escalón. Bajando. ¿Y ahora qué? Cuidado. A ver cómo se las apaña Rafe. Me he hecho el hombro puré. Ahí está, Vargas. Quiero una parte. Quiero participar. Yo te daré participación. No. ¡Wow! Lo conseguí. Esto es otra cosa. ¿Lo conseguiste? ¿Qué encontraste? ¿Drake? El sitio estaba limpio. Si hay pistas ocultas en alguna parte, no di con ellas. ¿Estás seguro? ¿Buscaste en el lugar adecuado? Tal vez pasara algo por alto en la carta. No sé, quizá hubiera otra torre que se derrumbó hace siglos. Mierda. ¿Hay planos de este sitio? ¿Planos de construcción? Sí, puede ser. Hay muchos archivos antiguos. Bien, genial. Ve a consultarlos a ver qué logras averiguar. Mientras hablaré con Sam, es nuestro experto en Avery. Quizá él saque algo de este embrollo. Bien, chequearé los archivos. Sí. Voltéte. Sí. Muy bien. Cuando acabes de hablar con él, ven a verme. Claro. ¡Gringo! Si te descubro peleando otra vez, te bajo una semana al hoyo. Buena actuación, Vargas. Casi tan buena como la mía. ¿Eh? ¿Qué puedo decir, eh? La suerte del principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Dios, te ha dado un buen repaso. ¿Estás bien? Un día normal en la oficina. Vamos. No me vas a tener en ascuas, ¿no? Tenías razón.
No, teníamos razón. Ahora encontramos a Rafe y... Rafe. No, no empieces, por favor. Ah, venga. Tú lo has dicho. Nosotros lo hicimos. Tú y yo. Y a última hora aparece este rico gilipollas. ¿Cuánto llevamos intentando colarnos? Teníamos pistas. No es verdad. Ni una. Te guste o no, sin Rafe, sin Vargas, no entramos aquí. Y hablando de Vargas, tenemos un problema. ¿Qué clase de problema? ¿Te dejó entrar en la antigua cárcel? Sí, sí, me dejó. Bien. Después de leer la carta. Ah. ¿Y cuánto sabe? Como para querer una parte. Ah, mierda. Rafe, si alguien más descubre ya, esto... Ya lo resolveré con Vargas, tranquilo. Ahora centrémonos en asuntos más importantes. Muy bien, vamos a un sitio algo más privado. Ajá. Vale, está despejado. Bueno, ¿qué tenemos? Mierda. ¿Eh? ¿Puedo? Ten cuidado, ¿vale? Madera con oro y plata incrustados. Buena factura. Está hueco. ¿Por qué escondería uno de los hombres de Avery un crucifijo vulgar? No es un crucifijo. Técnicamente, un crucifijo es una representación de Jesús. Este no es Jesús. Cierto. No tiene corona de espinas. Está atado a la cruz. Y si no es Jesús, ¿quién...? Lee la inscripción. Digna factis recipimus. Recibimos. Recibimos. Recibimos la recompensa que hemos merecido. Fíjate. El crecer en un orfanato católico. Es San Dimas. Sí, el ladrón arrepentido. ¿Cuál es la conexión? Chicos, supongamos que me salté la catequesis. Vale, durante la crucifixión, Jesús estaba entre dos ladrones. Uno de ellos se burló de él. El otro, este tipo, se arrepintió. Aceptó su castigo con dignidad. Y Jesús lo llevó al paraíso. El ladrón arrepentido. Sí. ¿Qué? Ya lo tienes. Hay una catedral de San Dimas en Escocia. Espera, la última vez que se vio a Avery fue en Escocia. No puede ser casualidad. Tenía mis dudas con vosotros dos, pero... Busquemos a Vargas. Vámonos de esta pocilga. ¿Ah? A ver si adivino. ¿Este es el tipo con el que te peleaste? No sabía que tenía tantos amigos. Te dije que no habíamos terminado. Mira, nos has ganado, ¿ok? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sales! ¿Sabes qué? ¡Tú no te metas! Ok. ¡Ah! Dios, ¿tenías que buscar bronca con el tío más popular de aquí? Bueno, no te has presentado voluntario. ¡Dejadlo para luego! ¡Venga! Sí, dale. ¡Siéntate! ¡Otra vez, pendejo! ¡Venga! ¿Cómo estás, hermanito? Estoy bien, de momento. Recuerda, puño, puño, golpe. Puño, puño, golpe. Mierda. Aún lo hemos acabado. ¡Eliminen a estos pendejos! ¡Agarra al güerito! ¡Hora de irse, gringo! ¡Sam! ¡Échame una mano! ¡Déjame! ¡Estás muerto! ¡Eh!
¡Oye, déjame! Vale, espera. Ya basta de hablar. ¡Alguien más necesita que le recuerde las reglas! ¡En línea! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Dame! ¿Intentas meter contrabando? Vargas. ¡Cállate! ¿Quién te crees que eres? ¡Llévalo a su celda! Y a los gringos a mi oficina. Déjennos. Váyanse. Te ha costado decidirte. Casi nos matan, ¿sabes? Y aún podrían. Vargas. ¿En serio? Oh, no he encontrado nada. Debe de estar en otra torre. ¿Y? Es que soy muy católico. Siempre llevo una. Gracioso. No vale nada, ¿sabes? ¿Crees que soy idiota? Vale. ¿Quieres renegociar? Bien, deja de hacerte el matón tercermundista. Y baja la pistola. Gracias. Vamos a darte el 10%. La mitad. Haremos casi todo el trabajo. 20. No lo encontrarás sin nosotros. 25. Iguales. 25. ¿Os parece justo? Sobreviviré, supongo. Sí, claro. 400 millones se dividen bien entre cuatro. Tenemos un trato. Sí, tenemos un trato. Muy bien. ¿Y si me la quieren volver a hacer? Dios. Ya está. ¿Es que se te ha ido la olla? ¿De verdad quieres saberlo? ¡Abrán! Dios, ¿qué hacemos aquí? Ceñirnos al plan. ¿Esto era parte del plan? Seguidme. Vamos, vamos. ¡Me cago en todo! Rafe, ¿hacia dónde vamos? El faro. Vargas dijo que el barco estaría justo debajo. ¿Por dónde? ¡Y yo qué sé! ¡Salgamos fuera y averigüémoslo! ¡Mierda! ¡Sin salida! ¡Eh! ¡La ventana! ¡Nazar, échame una prisa! ¡Mano! ¡Ya, abierta! ¡Ya está! ¡Pues vamos! ¡No veo el faro! ¡Somos primero de los guardias! ¡Aquí abajo! ¡Oh, joder! ¡Por ahí, a la izquierda! ¡Alto! ¿Por aquí? No, espera. Por aquí. Vamos, vamos. ¡Mierda, está cerrado! ¡Mierda! ¡Callejón sin salida! ¡La salida de incendios! ¡Na, vamos a! ¿Listo? Y... ¡Vamos! Sí, después de ti. ¡Por el tejado! ¡Seguidme! ¡Na! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Vamos, andando! ¡Derríbenlo! ¡Mierda! ¿En serio? Muy bien. ¡Nathan! ¡Vamos a jugársela! Vale, tenemos que alcanzar a Rafe. ¡Rápido!
Pensaba que te fiabas de él. Sí, hasta cierto punto. Se va a alargar sin nosotros, ¿verdad? ¡No, si somos rápidos! ¡Vamos, tú primero! ¿A dónde coño se fueron? Están por todas partes. Tú sigue. Vale, todo despejado. Hostia, esto parece un laberinto. Es como si no quisieran que nos fuéramos. ¡Oh, mierda! ¡Un guardia! ¡Hola, amigo! ¡Rey! ¡Me alegro de verte! ¡Bájanos la escalera! ¡Estamos cerca! Ahí está el faro. No te he dicho. Sigue el plan. No lo celebremos aún. Eso es. Sigue buscando por ahí. No os hagas caso. Ahí está. ¡Vamos! ¡Que no se caiga la cruz! ¡Ya está! ¡Sam! ¡Venga! ¡Te subo! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Sam! ¡No! ¡No! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Sam! ¡Dame el otro brazo! ¡Venga, agárrate! ¡No! ¡Sam! Hay que moverse. No, no, sigue ahí abajo. No, está muerto. Venga, el barco está detrás del muro. No, no, no puedo. No puedo, no puedo dejarle atrás. Nate, tu hermano ha muerto. O te vienes o te unes a él. No, no está. Como quieras. Sam. Dios, no. No. Sam. Ya voy, ya voy. Tengo que seguir. Thank you.
Vale, según la señal, estás en las coordenadas. ¿Ves el botín? Todavía no. ¿Recibes algo desde ahí arriba? Me temo que no. Muy bien, yo seguiré corriente abajo. Recibido, tenme informado. Desde luego. Según mi reloj te queda un cuarto de la botella. ¿Quieres subir? Nah, estaré bien. No puede estar lejos. Si no lo encuentras pronto, lo dejamos. Lo encontraré. Muy bien.